día 6, amanece en Fuencebadón, con niebla, de momento no llueve y estamos haciendo un poquito de tiempo para empezar con mejor luz que esto. No tenemos prisa y miraremos a ver de llegar a Ponferrada sin estar tan mojados como ayer. Empezamos la etapa. Son ahora las 8, ¿no? Más o menos. Bien, buena hora. Buena hora. Ahora la Cruz de Hierro. Y esta es la iglesia donde se subió la Señora María para que no se llevasen las campanas. Porque al vivir sola aquí, el albergue de Perú era rehabilitado, cubierta con la ayuda económica de América Ferrero. Bueno, está muy bien hecho. Ahí la están, para que no se caiga la espadaña. A ver si no se podrían gastar un poco de dinero. Hasta que no estuvimos aquí. Mira, el pozo está ahí arriba. Puto frío, Dios mío. No sé qué será, parece. Tiene pinta como de iglesia también, pero bueno. No sé qué será. Aquí para vivir, en este sitio y más en estas épocas, es terrible. Queda subir aquella cuesta y un poco más. Ya estamos en la Cruz de Hierro, o Cruz de Fierro, o Ferro. Ahí abajo ponía Fierro. Ah, ¿no lo habías visto todavía? Aquí estamos ya. Qué malo soy para grabarme yo solo. Thank you.
sé si esto. Mira, aquí hay otros caraduras que montan aquí el chiringuito. Montado de siempre. Ya ha visto gente y está tocando la campana. Claro, para que pases. No. Hay un par de iluminados. Buen camino. Qué pena no poder ver las vistas, pero bueno, es lo que toca. Astorga. Hay camino. Sí. Hombre, puede ir por la carretera si quieres, ¿eh? Pero coge el senderito ese que hay a la izquierda. Aunque ponga dirección prohibida. Hombre, puede ser para los peregrinos. ¡Ánimo! Bueno, primeras imágenes sin niebla. Estamos llegando al Acebo de San Miguel. Mira esto, mira qué bonito. Sí, esto es para los temas de los forestales. Y el ganado, que supongo que habrá ganado por ahí. Luego gira, el camino gira. Aquí en albergue me suena el Acebo. Mira ese albergue también. Muy buen sitio para repostar, tanto para comer como para dormir, como para bocadillo.
Hacen bocadillos fritos de atún con huevo, pero hay que encargarlo con antelación, si no, no habrá. Muy bueno todo. Bueno, y ahora vamos a continuar para Ponferrada. ¿Y él me pone la pata encima? Ah, sí, para instalar la mampara en casa. Aquí tengo otra sorpresa que no me esperaba. Siempre lo hemos hecho por aquí hasta llegar a Riego de Ambrós y ahora han hecho este andadero. Supongo que es para facilitarnos no ir por la carretera. Bien, estamos saliendo del acebo. Bueno, todo lo que se quita el peligro va bien. Estamos encontrando un montón de macros. Ahí hay dos más. Aquí tenemos otras dos. Ahí hay otras dos. Y no te las puedes llevar. Pero bueno. Aquí Tony reparando el camino. Y eso es la monstruosidad que han hecho de albergue y de... Eso es un complejo inmenso. Esto es una novedad. Yo bajábamos, era un kilómetro y pico por carretera, pero esto no me lo esperaba yo. Esto es nuevo para mí también. Bueno, hombre, la carretera no tiene mucho tráfico, pero siempre te quitan peligro. Entonces, claro, pues, ahora te da después de comer. Tenemos nieve allí arriba. Ponferrada, sí, Ponferrada al fondo. Ahí está Riego de Ambrós. ¿Lo ves? Sí. Y... ¿Ves aquí? Hay una bajadita que hay que ir con cuidado porque si patinas no sé hasta dónde llegas, pero lejos. Eso es el pueblo. Kilómetros de aquí al pueblo. Si la semana que viene. Ahora estamos en Santiago, y eso es la primera. Ah, yo creo que esto pasará en un par de días más y ya está. Lo que yo sí espero y deseo es encontrar nieve en el Cebreiro. Riego de Ambrós. Es el pueblo. ¡Ay, que me caigo!
Esta es la entrada a Riego de Ambrós, con sus casas. No sé cómo se dice esto, balconadas o... Bueno, no has oído mal. Ah, está bien, muy natural. Esta no me acuerdo cómo se llama, la ermita de... Tiene que ponerlo por aquí. Ermita de San Esteban. No, de San Sebastián. Hostia, de San Sebastián, patrono de Palma, ¿eh? Sí. Plaza de San Sebastián. Ermita de San Sebastián, patrono de Palma. Sí, pero mira, es que me encantan estas casas así con estos balcones. Me encantan, ¿eh? Calle La Fragua. Agua no tratada, es otra fuente. Sí, sí, todo es nuevo, todo es nuevo. Hay mucha cosa aquí arreglada. Camino de Santiago. Ay, que me caigo. ¿Ves? Ahora aquí ya cogemos el empedrado este y para abajo. Y mira cómo están las casas estas. A mí... Sí. Aquí el ganado. Solo pensáis en comer y acabáis de comer. Aquí cruzamos, hemos salido a esta carretera por la parte izquierda y ahora salimos por la derecha para Molina Seca. Camino, es un camino de roca, yendo con cuidado para no patinar, pero ya estamos cerca de Molina Seca. Es que hay una buena bajada, venimos de allá arriba, fíjate tú. Ya entramos a Molina Seca. Ahí, ahí.
¿Y los otros? De los peregrinos. Sí. Ah, bueno, hay una. Sí, ahí, ahí, sí, ahí. Cierran sí. Aquí y cierran allí. Sí. Y hace como una piscina. Pues el agua llega, mira el nivel que llega, ¿sabes?